Sí, güey, o sea, por mucho que yo le dé a alguien, nunca voy a lograr que esa persona me quiera de la manera que yo quiero, ¿sabes? Es como... Sí. Y es algo que a Sí, mí me frustraba muchísimo. porque nadie elige a quién desear y Sí, nadie güey, elige a sí, yo quién sé. Y no sé, darle más o menos es que cariño, tú sabes cómo he estado lidiando con esto durante años. Sí. Está... O Pero sea, es que si es... específicamente por una persona, ¿sabes? Es que Es si como... lo pones en ese pensamiento, es triste. Porque, o sea, comparto esa idea contigo porque me pasa que, por ejemplo, no sé, algo que no sea tan trascendental. Muchas veces cuando a mí me invitan a un cumpleaños, hago todo lo posible por ir. Cuando es un cumpleaños, o sea, me dicen, voy a hacer peda por mi cumpleaños. Yo digo, ok, es por su cumpleaños. Cuando me dicen así que es peda X, de que, ah, pues no tengo nada que hacer, tengo casa sola, voy a hacer. Ahí digo... Chance y le caigo, pero desde el principio Vemos. no voy predispuesto, ¿sabes? Ajá, vemos. Ajá. Sí, a lo mejor. Pero cuando me dicen es por mi cumpleaños, en automático cambia el de verga, tengo que estar ahí, ¿sabes? Claro. Obviamente de un güey que ya he convivido con alguien, no de que un güey que conocí en una peda y me dice, oye, la otra semana voy a ir a mi cumpleaños. Y ahí Ajá, también digo, vemos. vemos, ajá, sí, no Pero tiene de mis nada. amigos con los que ya he convivido desde los Mucho. últimos años para Ajá. acá. Sí, digo, ok, me está invitando a su cumpleaños. Porque yo le doy un peso muy cabrón a mis fiestas de cumpleaños. Ajá. Y yo tengo la tonta idea de que la gente que va hace todo lo posible por estar ahí. Es en mi día. Ah, yo Es mi día. sí. Hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que dijo, no tengo nada que hacer, voy a ir. Vamos. Ajá. ¿Sabes qué? No tenía nada planeado, sacaste el plan, pues voy a ir. Y hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, pero aún así no voy a ir. Porque me queda lejos, porque me da Sí, hueva. cualquier La cosa razón siempre va a X, existir. ajá, Siempre sí. va a existir. Claro. Y eso es lo que te iba. O sea, se siente feo porque yo, sinceramente, no por quedar bien, cuando me dicen que es de un cumpleaños, hago Tú todo lo tratas posible. de ir, Todo lo ajá. posible. Realmente cuando no voy al cumpleaños de alguien es porque de huevos, No no... pude, Algo no pudiste, pasó. ajá, Algo sí. pasó. Y eso, muchas veces... Te sientes, o sea, Lo cuando alguien sientes, no... ajá, cuando alguien, digo, yo sí fui a su fiesta y no es como que me lo deba, ¿sabes? O sea, no es como Sí, no, pero que... es que es eso, güey. Yo también entro mucho en Pero conflicto. digo, de verdad, con todo el cariño del mundo, yo me voy a matar por ir a la fiesta de esa persona en su cumpleaños. Y probablemente esa persona, Solo lo ve como, un bueno, día más, ¿eh? ajá, Chance, es X, un buen chance, plan, ajá. etcétera, pero no le da ese mismo peso. Pero no está obligado, ¿sabes? O Sí, yo sea, sé, güey, eso yo sí lo sé. tengo bien marcado, no está Es obligado. que son muchas cosas. Yo Pero de cierta también. manera cala, a veces cala, ¿sabes? Entonces es como de que, güey, yo Me sé que pasa lo nadie me lo está mismo pidiendo. con otro Sí, contexto. por eso te digo como un ejemplo más. Sí, güey, y entro Ajá. mucho en conflicto, te lo juro. Es como, ay. Sí, pero pues, en conclusión, mi logro esta semana fue entender eso. No, te juro que me Un día a la tardé vez. muchísimo en comprender que lo que... Es que no sé, güey, cuando yo... Es que yo doy mucho en todas mis relaciones, yo doy un buen. O sea, también en Entonces, amistades. ajá, sí, la Okay. neta. Sí. Sí, o sea, yo doy mucho en todas mis relaciones. Entonces es como, si yo doy mucho, no es, a lo mejor no espero que hagas lo mismo. Pero es que si hacen lo mismo, como que me hacen sentir vulnerable. Pero si no lo hacen, es como que siento que muchas veces aprovechan de mí. Entonces, es como esas dos partes, como choco mucho. O sea, es como sí. Sí, Pero bueno, ya ando entendiendo ese rollo. Ir a terapia funciona. No te resuelve la vida porque no lo hace, pero es una gran no, ayuda. pues obviamente no, porque si hubiera un remedio para Sí, quitarte todos güey, los no. Yo lo males necesito. existenciales, ya más de una persona lo habría hecho, Sí, la ¿sabes? neta. Y de tomar terapia, pues es una buena manera de hacerlo, pero eso no Sí. quiere decir que el hecho de que Duele vayas, un buen, güey. vas a salir así como de nuevo. ¡Uy! Un mes de terapia, ya estoy como Sí, nuevo. no. Nadie me va a quebrantar. No, Y güey, pues no, es las cosas no son difícil. así. Es complicado. A mí me ha costado mucho. Es como que... Sí. Es difícil. La terapia Sí. no es suficiente. Necesito que entren en mi cabeza y suprima los traumas o Corten un algo. cable Sí, y... güey, por favor. Sí. Sí, es feo. Siento que todo el mundo anda traumado con
con alguien. Ciertas. Pues todos tenemos nuestros, ¿no?, problemas. Hay gente que puede lidiar mejor con ellos. Sí, no soy una de ellas. Es que cuando te pones a pensar en todas las cuestiones exteriores que hacen que a una gente le valga más o le valga menos cierto tipo de acción, pues nunca acabas, ¿sabes? No. Porque pues empiezas con la crianza, luego con algún suceso que probablemente no tenías planeado y que te pasó. Por ejemplo, sí, que te asalten, a lo mejor eso sí, provoca que te dé miedo salir a la calle. La experiencia, ¿sabes? Y eso no estaba planeado. Sí, güey, son... O sea, son un chingo de situaciones que no puedes controlar. Claro. Y hay gente que, por ejemplo, le va a costar una semana superarlo, gente un año... Y eso depende por N razones, 5, 20. Sí, ya no digas. Y te digo, o sea, cuando te pones, entre más le rascas, menos resuelto está el sí, pedo. Sí, güey, más problemas sí, siguen saliendo. Se vuelve más difícil. Sí, sí pasa, sí me pasa. Sí, últimamente me ha pasado muchísimo. Dale un buen, o sea, sí, vaya, tratas temas de los que ya no quieres hablar y... Pues de cierta forma tienes que empezar a superarlo, ¿sabes? Ahora, en ese sentido, hay mucho más valor, creo yo, en una persona que identifica lo que la trae atorada, lo que hace que diga, ah, y lo enfrente a quien se dé cuenta y diga, no, ¿sabes qué? Enojalo. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que sí, hay muchísimo más valor en la gente que lo intenta, porque el hecho de... El hecho tan siquiera de intentarlo ya es un nivel arriba, ¿sabes? Sí, güey. Y no solo enfrentándote a problemas emocionales, digamos, ajá, sino yo creo que en general a lo que sea que puedas llegar a hacer, el hecho de intentarlo, sí, porque el no lograrlo siempre va a estar ahí, ¿sabes? Sí, güey, o sea, uno pierde el 100% de las oportunidades que no intenta, ¿sabes? Claro. Ya si lo intentas, puede ser un 80-20, sí, 90-10, sí, sí, pero ya tienes un 10. Un 10 de chance. Claro. A un 0. Sí, entonces, no, nada. Yo soy de esa idea de que entre... Aunque lo intentes y probablemente no salga porque... Yo. Es una moneda. Es una moneda de ahí. No. Pero el hecho de intentarlo sí te pone un escalón arriba que las otras personas, ¿sabes? Porque conozco mucha gente que sabe que no se comporta de la mejor manera. Es como, me vale. Y le vale. Y dice, no, pues es que así soy. Y es que me choca. Y esa también es otra frase que no mames. Sí, si alguien con quien estás dialogando, sí, o discutiendo, sí, te dice, es que así soy, mándala a la verga. No pierdas tu tiempo con eso, güey. Al chile, no vale la pena. Yo, la neta. Anota eso. No, es que mi hermana y yo traemos ahí. Ahí problemas. No problemas, pero pues digamos que en una cuestión familiar pasa mucho, muy seguido, okay, esa cuestión. Es como... No, pero pues es que no vale la pena perder tu tiempo, creo. Ay, yo. ¿Cómo te explico que mis dos papás son así, güey? Ojalá que no esté viendo este video mi mamá, porque si no va a valer. Un saludo. Feliz. No, pero sí. Entonces como fui criada en ese ámbito, uh-huh, siento que yo no quiero ser lo mismo. Entonces, como, güey, puedo cambiar a lo mejor no por una persona, no voy a cambiar por una persona, pero puedo cambiar por mí y para ser mejor persona, ¿sabes? Es como, güey, sí, no me voy a estar excusando en, pues es que quien me quiera me va a querer así como soy. No. Con actitudes culeras y pendejas, ¿no, güey? O sea, hay que tratar de... Sí, no pasa nada si te echas un vistazo y, sí, güey, y encuentras, bueno, algo que... esto está mal, hay que arreglarlo. Podría, güey, bajarle en esto, sí, ¿no? Güey, o sea, sí, pero sí, me choca la gente que dice como, pues es que así soy. Ajá, y te aguantas. Tontita. La neta. Sí, güey, es, sí, digo.